padre japonés golpea hasta la muerte a su hijo de 23 años en el asiento trasero de un taxi. Un padre y su hijo estaban disfrutando de un poco de tiempo entre hombres en un bar en la ciudad japonesa de Yokohama el pasado lunes. Las cosas tomaron un giro inesperado cuando los dos, en estado de embriaguez, comenzaron a discutir en la parte trasera de un taxi. El hombre de 23 años de edad supuestamente le levantó la voz y le hizo gestos obscenos a su padre de 63 años de edad. El padre respondió golpeando a su hijo repetidamente hasta dejarlo inconsciente. Cuando los paramédicos llegaron a la escena, el hombre no respondía y murió en el hospital 2 horas más tarde. Su padre fue arrestado por cargos de homicidio involuntario.